Los superhéroes del medio ambiente. Érase una vez un pueblo llamado Hospital de Megua, donde vivían personas que no cuidaban el medio ambiente. Arrojaban las basuras a los callejones, los parques, los arroyos. En muchas ocasiones cortaban los árboles y quemaban basura. La gente continuaba botando basura, no cuidaban las plantas, quemaban basura en los patios y en el monte. El pueblo empezó a verse sucio, su aire estaba contaminado, era imposible respirar. La gente respiraba este aire contaminado y empezó a sufrir de problemas respiratorios. El centro de salud no resistía, las personas se ahogaban. Esto era un verdadero problema. Un grupo de niños preocupados por la situación decidieron convertirse en superhéroes y hacer algo por su pueblo, ayudar al medio ambiente de Hospital de Megua. Ellos son super ecológicos, super naturaleza, super medio ambiente y super mundo. Los superhéroes de Hospital de Megua. Los superhéroes se ubicaron en lugares estratégicos de Hospital de Megua, como el parque de la iglesia, el bulevar y algunas calles y arroyos. Con palas en manos, escoba, canecas y bolsas reunieron a los habitantes y el motivaron y enseñaron algunos mensajes para proteger el medio ambiente. No arrojemos basuras a las calles y lugares públicos, usemos las canecas y bolsas para recogerlas. Cerremos los grifos y no desperdiciemos el agua, pues esta se puede acabar y nos hará mucha falta. Seamos protectores de nuestro medio, enseñamos a los demás a cuidarlo. A partir de hoy, nuestro pueblo estará limpio y lleno de aire puro para respirar. ¡Hurra, hurra!